Kirli. El 24 de junio de 1899, en mis sueños veo a un hombre vestido con piel de jaguar y emplumado como un santo sangriento. Lo que vino del corazón nos los lubricó. Aplastó el alma a su paso y nos liberó a todos. El calor fétido de la selva se refleja en algún punto detrás de mi mente. La sien me palpita y la sangre me hierve dentro del cráneo. Es como si hubiera dentro un ente vivo, una rata, una maldita rata royéndome el cerebro, comiendo para abrirse camino hacia el mundo. Ni el láudano logrará saciar su hambre infinita. Oigo a mis hijos jugar en la buhardilla, pero me invade una sensación de terror, no de amor. ¿A qué se deben estos pensamientos desesperados? Febril, me despierto solo en una casa en silencio. El sonido de los niños ausentes es como un sepulcro oscuro y fecundo que me invita a descender a la roca, donde probablemente solo encuentre cadáveres. No importa, mis hijos me llaman y debo responder. Los encontraré.
This way. Buhardillas y dormitorios. Pero cuando eran bebés, dormían en la buhardilla. Quizás se hayan escondido allí. Recuerdo que insistía a mitad de camino entre mi dormitorio y mi despacho. There's a bad man coming. Diario de Edwin y Enoch. 11 de octubre de 1899. Papá dice que este año no habrá Navidad, que está muy ocupado. La abuela dice que no lo molestemos. Siempre está tan ocupado. Se va a trabajar antes de que ella nos despierte y muchas veces cuando llega a casa ya estamos durmiendo. Hemos encontrado un pajarito en el jardín con la pata rota. Se la hemos dado a la abuela, pero ha dicho que era un bicho asqueroso y lo ha golpeado con un rodillo. Después, cuando todos estaban durmiendo, hemos bajado a enterrar el cadáver. Había un cerdo en el jardín. Lo hemos oído olisqueando por el jardín. Después papá ha venido y ha dicho que teníamos que entrar inmediatamente. Estaba furioso, pero creemos que había estado llorando otra vez. De febrero de 1899. Sí, dijo él, conozco estas ruinas. Era un tipo desaliñado, podrido por una terrible enfermedad. Vi que me miraba en un modo raro, como si quisiera saber cómo sabía de su existencia, reprimiendo la tentación de arrancarse las orejas con portal insolencia. Le sonreí y me limité a decir que en la biblioteca de mi familia había libros de viajes muy curiosos. Por supuesto, el soquete ignorante no lo entendió, pero de todos modos accedió a llevarnos. Les he dicho a los niños que esta aventura será extraordinaria. Si estas viejas piedras prometen las bendiciones económicas que yo espero, será solo la primera de muchas por venir. Most useful. Ah, you have one of those wonderful Martinvilles. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, why the Ministry sent me, that they have concerns. Mm-hmm.
7 de noviembre de 1898. El banco me ha rechazado el crédito, cerdo ignorante. Me siento solo por la noche y lloro, cuando los niños y el servicio se han dormido ya. Cuando nadie puede oírme. Cariño, ¿cuánto te necesito ahora? Dicen que he dilapidado mi fortuna, que las inversiones en máquinas han destrozado el nombre de mi familia. ¿Qué esperaban? ¿Que fuera un carnicero de poca monta? ¿Qué son estos dos brazos comparados con todos los que se pueden apilar? Aplicar, sin pagar, sin cansarse, adoptando los mecanismos que he encontrado en los telares y el molino. Pero si el banco se sale con la suya, todo será en vano. Se vienen a por la casa, juro que los mato. Si vienen a por la casa, juro que los mato. Los mataré a todos. Daré mi rifle, mi rifle. Hello. Precious eagle cactus fruit. Help us. Las habitaciones del llano. Llano, donde una vez me sentía llorar la muerte de Lily, bajo armas que no puedo dar muerte a los ángeles para que la traigan desde el cielo. Mira más allá de los cuadros, Oswald. donde antes la mirabas respirar. Seguramente los niños habrán descubierto sus lugares secretos y se habrán enfrentado. El mecanismo y el alma. La reposición es insatisfactoria como una bomba. Mejor el canal intestinal como una tenia que ya domina su invasión y su reproducción. Latón mejor que cobre, es más resistente. Los filamentos cosidos al hueso se mantienen bien. Retirada de tubos de médula con potencial de alfileres. Reposición directa de compuesto. Responderá a la actividad electromagnética para aumentar la reproducción. El suero ofrece un restablecimiento acelerado, produciendo un movimiento naturalizado en 2 o 3 días. Sigue siendo necesario cortarles el óvulo para dar a los sujetos para reducir la angustia emocional y reactivarse. Maldito sea, maldita no miserable. Ojalá fuera una simple maquinaria. Reason. An empire grown fat, ripe for the bleeding.
Diario de Edwin y Enoch, 3 de octubre de 1899. Papá dice que ya no podemos jugar con los animales. Estábamos jugando al escondite con Cook y vino y se puso a gritarnos, justo cuando íbamos a escondernos detrás del osito gruñón. Cook dice que es por las pistolas que hay dentro, pero siempre nos deja ayudarle a sacarles brillo, así que no puede ser eso. Ese cuarto está encantado. Si entras por la noche, se oyen los fantasmas en las paredes, detrás de las cajas. Muchas veces están enfadados, o al menos eso parece, a juzgar por el ruido que hacen. Creemos que por eso se les oye arrastrar las cadenas y dar portazos, y cosas así. De todas formas, tampoco nos gusta entrar ahí. Detrás del osito gruñón. El gran salón. La voz al otro lado del auricular me habla como si me conociera, y la verdad es que creo que lo recuerdo, como un gemelo separado del otro en el momento de nacer. Me siento vinculado a él, aunque no logro concebir cómo. Soy como un hombre a punto de ahogarse, intento salir de la superficie de mi propia casa para respirar. Sé que debajo de mí hay espléndidas construcciones ocultas en la oscuridad. Ojalá lograr encontrar las entradas. Osos y bañeras, y después de la fiesta, ella me tomó del brazo y dijo, cariño, ¿cómo has sido tan rápido desde la sala de trofeos hasta el baño? Todo el mundo piensa que eres mago. Mi amada Lilibet, la casa de mi padre tiene muchas salas y la mía también tiene sus cámaras secretas. My children. Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. Ah. Where should I go? Hello? Hello? I seem to have picked up something rather nasty in Mexico. I do understand what you've been through.
A lesser man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. De diciembre de 1899. Voy a recibir una visita del distinguido profesor A. Ha venido a evaluar mi salud mental tras mi larga ausencia del club. Pero no soy estúpido, viene de parte de ellos a espiarme. Cuando acechaban a El Destripador, muchas veces le llamaban para pontificar sobre laceraciones o sobre órganos ausentes. Y ahora viene a mí. Para rendirme pleitesía y halagarme, con frases como: mi querido amigo, todavía debes estar en duelo, o vamos a echar un vistazo a tus motores, el triunfo de una era. Nada, no sabe nada sobre pérdidas, nada sobre el sacrificio. Pero, ¿cómo voy a negarme? Eso no haría sino remover más las cosas, invitar a una manada de intrusos y ladrones. Tengo que entretener a este bufón y someter a su intromisión. A lo mejor debería enseñarle la tripería, a ver si su estómago ha entrenado rebuscando entre las vísceras de prostitutas diseccionadas con escasa pericia. Es lo que bastante fuerte como para mirar los auténticos motores de la Edad de Oro. Quizá hasta le presente a Jack o a sus hijos. Ahora tenemos cerraduras más fuertes en las ventanas y las llevamos en sus juguetes. Are bleeding, raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Sally, los niños malos. Ella viene, olisqueando la noche, junto a tu puerta. Elegante mandil hasta su pezuña abierta. Rubios tiburos, tirabuzones, ojos azules, como una mano cubierta de nieve y tules, como una mano en la nieve invernal. A través de la ventana, manzanas pedirá, con la cara tapada y un brillo en la mirada. Tentará tus deseos y ya no harás nada. Te llevará con ella, te engullirá el corazón. Arrebatará tu vida, te engullirá el corazón. Admirará tus modales ese día asiago. Sally me pide manzanas. A ver ahora qué hago.
Sabrás que algunas puertas no se deben abrir. No salgas. Tu padre no para de decir: a los niños malos Sal y se los traga. Y mientras se los come, a Sal y le cae de la baba. Way home. I will have none. I will have none at all. He's coming. Come on, Daddy. It's this way. Un descubrimiento interesante. Crujir del metal al enfriarse y contraerse. Esta debe ser la extraña máquina de la que me habló mi amigo. Si mis hijos encontraron este lugar, es muy probable que se encaminarán hacia abajo. Encantados con su descubrimiento. Muy bien, parece que mi ruta está predestinada. Se comienza el descenso. Contra el nivel de las aguas. Acurrucado en su cabina, apenas percibiendo el paso del tiempo, las olas casi lo ahogan, pero la fiebre lo mantuvo a flote. En la oscuridad, su canción brillando. Thank you.
slow, coach. It's this way. Atrapado. Ha sido una trampa. Esa voz al teléfono tan cercana a la mía y que tan bien parece conocerme, me está empujando con un fin malvado maquinado por ella en secreto. Pero, ¿acaso tengo elección? Aunque desconozco su motivo, tengo que encontrar a mis chicos. Seguiré la maquinaria si es necesario hasta el centro de la Tierra. Y eso me lleva hasta Evin y Enoch. Is our attempts to clear the floodwaters. Treachery, Mandus. We were undone. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. El saboteador ha estado por aquí. Qué curioso, los portones pesan demasiado. Un hombre no podría levantarlos, pero están elevados por una cadena enrollada en un tubo que parece girado por motores, conectados a estos interruptores eléctricos. Sin el fusible, el motor no puede girar y los portones serían impenetrables. Bandaged feet and eyes, small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Thank you.
positivo. El hecho de estos barrizos me siento molesto. Elidor, espero que la sustancia química que se almacena aquí no tenga nada que ver con la que amenaza que se cierne sobre mis hijos. Agosto de 1899. Von Reichenbach escribe sobre la fuerza ódica. Mientras ese charlatán ignorante de Blavatsky pontificó sobre el alma, los dos son cretinos. Pensar que uno no puede tratar de alcanzar tales cotas sin vagar antes por entre el vómito y las entrañas, sin plantarse sobre la estructura de huesos. Moctezuma era el más sabio, pero aquí, en nuestros templos de acero, he visto cómo la cabeza amputada de un hombre muerto, aplastado por un carruaje a la fuga, sumergida en una solución de compuesto de Brennenburg, el juego, abría los ojos y gritaba: Señor, ¿dónde están mis piernas? ¿Dónde está mi cuerpo? Estamos atravesando las barreras de la mismísima muerte. Oh, mi querida Lily, ya es demasiado tarde para ti, pero te prometo que salvaré a nuestros hijos de la muerte y, si es necesario, los sacaré de las tinieblas con este maravilloso brebaje. El compuesto de Brennenburg. No hay moros en la costa. Al parecer, el procesador químico es solo una parte de un complejo mucho mayor, así que no hay camino fácil. Seguiré mi impulso, la llamada de mis hijos, allá donde me lleve mientras avanzo por este extraño imperio. For God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? I told you he'd come. Thank you.
collar, cuello y soga. Desde la ventana casi podía divisar la calle, donde todavía estaban quitando vello de las rejillas. Dios sabe qué es eso, dice el repetidor de periódicos. Repartidor de periódicos. Dicen que tiene que ver con un asesinato. De agosto de 1899. En América hablan de construir ciudades que lleguen hasta el cielo. A mí me parece una locura, pero quizás sea simplemente porque se trata de una nación sin historia. Caminamos sobre nuestras historias, están compactadas sobre el telar que se encuentra bajo nuestros pies. Los ingenieros que contratamos hablaban de ello, hablaban de cómo al construir los trenes subterráneos muchas veces encontraban túneles más viejos que cruzaban la capital. ¿Qué palacios yacen debajo, enterrados bajo nosotros? Estamos excavando, cavando más y más, y adueñándonos de lo que nos encontramos. Mi arquitecto afirma que en el centro del planeta hay una gran bola de hierro, el fuego del mundo. De octubre de 1899. Integramos los últimos conocimientos de la química utilizando niveles bajos de lágano derivativo para dominar el producto incluso antes del comienzo del proceso. Esto significa que, cuando los arrastramos desde el redil de confinamiento hasta la línea, es menos probable que se dejen llevar por el pánico y dañen los componentes de la máquina, los productos o incluso sí mismos. Esta sección de la cinta está cubierta de goma y se mantiene bien iluminada para mantener altos los ánimos, pues hemos descubierto que la adecuada ubicación de gramófonos y de sencillos tubos de ampliación alrededor de la línea nos ayudan a manejar el producto a través de la música. Para este fin, vemos que Debussy es especialmente... Cuidado, bombas de combustible, sustancias volátiles en los materiales altamente corrosivos. Es necesario llevar protección. Gasolinera. Parece una especie de gasolinera. He visto demostraciones de automóviles en el taller del señor Yarham y del señor Simon. Pero aquí huele raro. Esto no es petróleo. De eso estoy seguro. Algo me dice que esta máquina es importante. Gasolinera de camiones. El 28 de septiembre de 1899. Dicen, imagina que un día una máquina empezará a pensar como un hombre, como si eso fuera algo deseable.
Uno podría llegar a presumir de crear un hombre que se desarrolla como los cerdos, hombres y mujeres a cuatro patas en celo, eyaculando por las calles estas asquerosas y pequeñas misivas, callejones y canales que influyen libremente en los vertidos descuidados de su unión, el aire espeso por sus gemidos de lujuria, cuerpos desbordándose con sus propios fluidos. Hemos creado un mundo donde el hombre es tan terriblemente envilecido que esparce su gemida sobre los transeúntes. Y a pesar de todo, esta es la condición que buscaba Badash. No, esta no es la máquina que deseamos. Una entidad así no sería menos que una deidad. Nos arrodillamos ante ella a adorarla. No vamos a atraviar dioses para hacer reñir y fornicar. Deberán existir para limpiar el mundo y liberarnos. Rechazo a Badash igual que rechazo a estos hombres del gobierno. Dejemos que los cerdos copulen en las alcantarillas mientras puedan. Los sacaremos de ahí y pronto les ayudarán en su ascensión. Ayudaremos. Elimina el olor al cerdo de nuestras calles. La fábrica de mandos tiene que cerrar. Patio de las campanas. Órdenes sagradas. Esta iglesia está conectada a la planta. Qué extraño. Sin embargo, las puertas cerradas alrededor de la gasolinera sugieren otra ruta hacia la zona principal de las instalaciones. El camión me bloquea el camino. Es como si el saboteador supiera que iba a considerar que es entrada al camino. Programa de entregas. ¿Cómo vamos a cumplir con estos malditos programas de entregas si el equipamiento básico que se nos ha entregado ni siquiera cumple la función para la que ha sido diseñado? Estos malditos camiones modernos solo recorren una fracción de la distancia que recorrería mi viejo cuatro latas antes de quedarse sin gasolina. El capataz dice que no importa, pues hay muchas bombas para repostar al otro lado de los muros de la fábrica. Pero al final acabas arrastrando el depósito desde el camión hasta la bomba más cercana para repostar. Y la del almacén vuelve a estar vacía. No puede pasarme el día girando la manivela del cigüeñal para luego descubrir que el depósito está vacío. Bueno, a paseo, por ahora ya va bien. Me voy a la cama. Tampoco sé que haya alguien esperando entrar al maldito cementerio. Harry, si recibes esto, nos vemos en el Dungeon Templar para tomar una. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Transporte de sustancias químicas, peligro, altamente corrosivas, altamente inflamables. Un bote extraño. Creo que esta lata encaja en la bomba de combustible que he visto antes. Desde luego, sorprende el mismo hedor fétido y malsano. No voy a pensar en lo que he visto antes, en la jaula. No volveré a mirar en esa oscura sala de máquinas. Tengo una misión más urgente y quizás la oportunidad de acceder a San Wilson. Thank you.
Huida rápida. Señor de todo lo bueno y sagrado, debo escapar, coger ese bote y su contenido putrefacto y huir de este lugar antes de que regrese ese monstruo. Ese es mi hombre. Me dirigiré a la iglesia. Seguro que es abominable y no puede penetrar en terreno sagrado. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darling. Of course we can take it home. Ganado y Biblias, sin orden, sin plan, con ojos zafiro. Mi amor viene a mí y apenas lo miro. Saltamos, bailamos, pezuñas al viento, y entro en sus muslos tocando con tiento. Dentro de San Dunstan. Recuerdo que nos sentamos aquí, nos sentamos vestidos de negro y lloramos, rezamos, inclinamos la cabeza. ¿Cómo odiaba entonces a Dios? ¿Cómo lo rechacé? Si este es nuestro Señor, este cerdo que me roba la vida, le negaré mi abrazo. Crearé un nuevo Dios para todos nosotros. ¡Qué demencia, qué inconsciente! Si esa locura blasfemia hubiera permanecido en mí, estaría condenado. Pero incluso aquí siento como la máquina retumba bajo las banderas y sé que en mi camino me está esperando.